a Torres en la Cocina. Hoy traemos un programazo creativo, creativo al cuadrado. Vamos a empezar con una calabaza asada, ya veréis. Buah, buenísima. Y después una merluza a la gallega, pero completamente diferente. Y hoy estrenamos nueva sección, Bricocina. Oh, ya veréis. Vendrá Javi y nos va a explicar cómo reutilizar o cómo reciclar, pues todavía no lo tengo claro, botes, utensilios que tenemos en la cocina. Vamos por la calabaza. Vamos a hacer una calabaza asada y rellena. Primero vamos a hacer el aliño con lo que vamos a pintar esta calabaza. Muy bien. Ahora luego la abrimos. Mortero. Vamos a hacerlo al mortero. ¡Viva el mortero! ¡Viva el mortero! Sí, señor. ¡Viva el mortero! Pimienta negra, en grano. Bueno, pues ponemos unas bolas de pimienta. Coliandro, que es la semilla del cilantro, pero que nada tiene que ver a nivel de sabor con el cilantro. Es mucho más cítrico este tipo de aroma. Vamos a poner un poco de miel. Y luego le vamos a poner vinagre, porque ya sabéis que contrarrestamos el dulzor de la miel. Ya veis que es una mezcla fácil, bueno, y que combina muy bien con la calabaza. Eso lo tenéis todos en casa. Está pletórica la calabaza. ¿Quién no tiene miel y vinagre en casa? Todos tenemos, ¿no? Vale, pues vamos a poner un toque de vinagre. Ahí está, perfecto. Ya lo tenemos sazonado. Y ahora machacamos bien. Venga, eso es, Javier. Le vamos a poner un poco de romero, que ya sabéis que es un tipo de hierba que nos encanta. Y pondremos también un poquito de aceite. Y es yo creo que es de las hierbas más fáciles, si no tenéis fresca, seca, pero es de las hierbas más fáciles que podéis conservar en maceta, porque aguanta bastante tiempo. Simplemente irle regándola de vez en cuando y ya tenéis ahí un romero fantástico. Vale, aceite. Y ya veis, una mezcla fácil, pero que es muy buena y que combina muy bien. Venga, ponemos aquí el romero también. Vamos a cortar la calabaza. Primero, buscamos un punto de apoyo. Es que esto no hay que tener cuidado porque no es estable la calabaza. Entonces hay que mirar una fórmula para no cortarnos. Primero, la mano siempre encima, hacer una base y a partir de aquí ya cortar. Y como es dura, pues hay que ir cortando. Ya veis que está... ¿Te ayuda o qué? Es dura, Javi, por eso, ¿ves? Es que yo lo digo, que hay que tener cuidado. ¿Te hago un plano? Tiene sobre todo la parte de... Y la queremos cortar entera, ¿eh? Y a lo largo, y importante. Y ahora veréis por qué. ¿Ves? Cortamos así. Y es que está como una piedra, ¿eh? Hombre, eso es porque es buena, porque está muy fresca y... Ahí está. Y está como tiene que estar. Venga, hemos cortado la calabaza por la mitad. Ahora lo que hacemos es sacar las pepitas. Venga, voy. Sacamos las pepitas. Veis que es muy fácil sacarlas. Y sabéis que las pepitas son muy buenas, ¿eh? Sí, aquí para en la mesa, hacer batidos. ¿No? Aquí en un platito, no. No. Las hago aquí y ahora tú las recogerás. También hemos hecho pipas de calabaza a veces. Ya sabéis que las hemos puesto en una bandeja tal cual, con un poquito de sal, al horno. Bueno, pues un horno a 60 grados. O cuando termináis de hacer, por ejemplo, esta calabaza, sacáis la calabaza, metéis las pipas y las dejáis ahí con un poco de sal y aceite de oliva. Y tenéis unas pipas de calabaza fantásticas. Nosotros las vamos tenemos a guardar. Aquí detrás. Sí, hombre, claro. Estas las vamos a guardar. Ponemos en la placa y ahora, con la ayuda de una cuchara, podría ser un pincel también, vamos a darle por encima de la calabaza. Esto le va a dar un toque y un sabor buenísimo. Ya veis que Javier pone aquí las pipas y se va tranquilamente. No tiene ahí problema ninguno en el que vaya yo y lo limpie. ¿Y Javi? ¿Eh? La. Ponle un poco más. Vale. Venga, sal, pimienta, ahí, a tope. Venga, fantástico. Déjame un poco. Sí. Calabaza, es muy buena para las defensas, o sea que hay que consumir calabaza. Dicen que para las cataratas... Sí, señor. La calabaza tiene mucho betacaroteno, que es ese... hace que tenga ese color... Y fibra, naranja. Mucha fibra. Y mucha fibra. Vale, un toque de pimienta más... Bueno, ya lleva pimienta, o sea que a poco no nos pasemos. Venga, papel de aluminio. Y más fácil no puede ser, ¿eh? Lo ponemos al horno. Normalmente ponemos, ya sabéis que ponemos papel de horno y luego papel de aluminio, pero en este caso, como no toca casi la calabaza, pues ponemos uno y ya está. Ponemos al horno hora y cuarto, depende del tamaño de la calabaza. Y depende del horno también, a 200 grados. Pobre. Exactamente. Calabaza asada, vamos a verla.
¡Chan! Preciosa, fantástica. Y fijaros, ya se ve que está bien cocinada porque metemos el cuchillo y no la piel, no la... Ya, porque la vamos a rellenar. Ahora, tú la vas vaciando, con una cuchara la va a vaciar. Yo voy cortando el kale y pelando unos ajos, que vamos a poner también. Exactamente. Vamos vaciando, pero intentando no romper lo que es la piel, porque la vamos a utilizar como recipiente. Un recipiente precioso. De ahí lo de creativos, porque se puede crear en la cocina. Además, nos gustan mucho los recipientes orgánicos. Mirad cómo utilizar queda. Utilizar el propio recipiente para servir el plato. Mirad cómo queda. Bueno, es que parece mantequilla. Buenísima, de verdad, ¿eh? Calabaza asada, un manjar. Bueno, y ahora lo que le vamos a poner es un poco de ajo, el kale. Kale, un súper alimento. Tiene más hierro, fijaros, más hierro que la carne. Importante, ¿eh? No, tiene. Y luego también lo que tiene es más calcio que la leche también. También. Yo siempre que veo kale en el mercado, me la llevo. Porque luego es que incluso al horno, que ya hicimos también unas chips de kale, buenísimos, que eran muy buenas para aperitivo, eso se consume... Es fácil de hacer. Al microondas las hicimos también, ¿eh? Horno y micro. Venga, ajo. Hoy, como no hay cebolla, voy a poner antes el ajo. Venga, vamos a poner el ajo, que vaya rogando, y luego el kale cortado en juliana, bien fino. Vale, el ajo que lleva ahí, mira, estoy por meterle una guindilla y todo. Ya sabéis que la guindilla no se... Si no encontráis kale, col normal, ¿eh? O la verdura que a vosotros os guste más, también puede ser. Fijaros el recipiente, ya lo tenemos, tampoco nos vamos a apurar mucho. Tenemos la carne de la calabaza. Súper estacional, la verdad. Bueno, sí, ahora ya empiezan a estar muy bien las calabazas, pues ya sabemos que es de otoño. Estamos ahí. Entonces, hay que consumir productos de temporada. Bueno, ya veis que yo consumo la hoja, pero el tallo no lo cogemos, ¿eh? Igualmente sabéis que hay calabaza de otoño y de verano. Sí, también es verdad. O sea, que de invierno y de verano, mejor dicho. Bueno, calabazas hay un montón de tipos. Muchísimo. De calabaza. Alguna vez habíamos explicado lo del refrán de dar calabazas, pero no me acuerdo por qué venía. Dar calabazas, pues cuando te dan calabazas es cuando te dejan. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Alguien lo sabe? No, cuando te dejan. Cuando te dejan, sí, pero ¿por qué se...? ¿Dónde viene? No sé. Lo buscaremos a ver. O si alguien lo sabe, por redes que nos lo mande. Exactamente. Bueno, ya veis, el kale, saltear el ajo... El kale, que lo vamos a pochar un poco, lo vamos a mezclar con esta calabaza también. Y tenemos un relleno alucinante. Es importante que esté bien cocinada la calabaza, ¿eh? Bueno, en este caso sí, pero también sabéis que a veces hemos hecho recetas con la calabaza cruda. Bueno, sí, también es buena. Que es muy buena. Vale, ya está, no le pongo más. Espérate, rehoga un pelín, sal, pimienta y hacer el kale, que ya sabéis que tampoco no la salteamos demasiado porque la vamos a poner al horno. O sea, que no hace falta tampoco que esté el dente vegetal, que tanto nos gusta. Aunque la col cruda sí que no tiene ese sabor tan bueno. ¿Qué tenemos? Las semillas, ¿no? Sería las pipas. Las pipas de calabaza. Estas las hemos comprado, están peladas. Y le vamos a poner un buen puñado también, porque así esto nos va a dar una textura... Y van a ir dorando también, que es lo que nos interesa. Javier nos ha dicho, no me tiréis los botes, que os voy a enseñar un truco con los botes que vais a alucinar. Hemos dicho, oye, pues no vamos a tirar nada. O sea, bricocina, vamos a aprender un montón de trucos para reutilizar. Ahí está. Vamos a poner un poco de tomate seco, que ya sabéis que lo hacemos nosotros también, que es este tomate en aceite. Voy a poner un poquito, que tiene una acidez maravillosa, fantástica. Es fácil de encontrar en el mercado, ¿eh? El tomate. Sí, que también con el calor del horno residual, cuando hacemos alguna cosa, pues metemos los pétalos de tomate, que ya sabéis que son la piel del o la carne del tomate sin semillas. Y ya qué está. Bien huele ya, ¿eh? El kale es un olor fantástico. Bueno, eso ya huele a otoño. Venga, lo único está. Que tienes un poco de ajo, las pipas, el tomate ahora. Ahora vamos a añadirle feta y jamón de pato. Exactamente. Que voy a buscarlo. Y es una combinación que no tenemos feta, se puede poner otro queso. Y también el jamón de pato se podría sustituir. Si tenéis alguna punta de jamón, si tenéis bacon, si tenéis... O no le queréis poner nada, pues tampoco. A nivel de carne. A nivel de queso... Nosotros tenemos este queso feta,
que vamos a cortar en daditos, poco, que también es el toque salino, que le va a dar ese toque salino tan interesante que tiene este queso. Ya veis que son muy pocos ingredientes y es una receta rápida de hacer y fácil. Lo único, tener eso, la calabaza asada, es lo único que tardó un poco más, pero presentas una calabaza en la mesa que comen varias personas, platazo, y muy bien de precio, además. Yo sé más de uno o de una que esta receta la va a hacer. Sí, claro. Aquí. Sí. Bien. Sí, sí. Está muy fácil. Luego hemos hecho jamón de pato, pero no por casualidad. El jamón de pato lo hemos puesto porque el pato y la calabaza es combinación 10. Que podríamos poner también bacon, jamón, carne picada, lo que cada uno quiera. Mira, esta luego combinación de colores. Verde, blanco, naranja. Venga, y salteamos un poco el jamón de pato para que tenga también potencia el sabor. Yo le he dicho, ponlo entero, más bonito encima, pero no me haces caso, ¿eh? Bueno, tengo aquí, ya veremos si le ponemos uno. De momento lo ponemos así, que es mi plato. Venga, limpiemos aquí, que si no, solo limpio yo, ¿eh? No pasa nada. Muy bien, nada. Sergio. El plato es mío, tenía que ayudarme él, pero os fijáis, ¿no? Hay que saber coger las riendas. Sí, sí, ya te veo, ya. Y así, cada uno tiene un trabajo. Así cualquiera, ¿eh? Está quedando claro. Rellenamos. Ya, paramos fuego. En la próxima receta no me pienso mover. Me voy allí al público con vosotras. Vale. Listo. ¿Eh? Vamos rellenando. Fijaros, ahora qué bonito. O sea, qué bonito y qué bueno y qué orgánico, qué sano. O sea, tiene una pinta de sano que no veas. Y aún no está todo. Porque no falta el toque final, ¿eh? Y bueno, falta que venga Javi. Sí, primero lo vamos a poner al horno. Ahora unos minutos para que el queso feta se termine de deshacer, que es, también la calidad se termine de cocinar. Bueno, al final que se integren bien los ingredientes y al final terminaremos con todo, evidentemente, con toque maestro. Venga, va. Vamos al horno, vamos. Venga, a ponerlo horno. Al horno. Pero antes, y nada, el tiempo del brie cocina lo tenemos en el horno. Teníamos un poquito. Yo se lo iba a poner después, ¿eh? Venga, va, después. Venga, vale. Menos mal, es que iba después, pero bueno. Al horno. Venga, un toque. Teníamos el horno ya a 200 grados. Venga, vamos a bajar un pelín el horno y vamos con Javier, que ya está aquí. Vamos a la nueva sección del programa. ¿Cómo estás, Javier? Hola, ¿Qué tal? Bienvenido. Nueva sección. Javier nos va a explicar todo lo que podemos hacer con los botes para reutilizar. ¿Reutilizar o reciclar? Que no lo tengo claro. Buena pregunta. Por un lado, reciclar sería separar los componentes y verterlo en el contenedor y ya luego eso se aprovecha de nuevo como materia prima. Y por otro lado, reutilizar, como habéis hecho con la piel de la calabaza. Sí, exactamente, vale. Un uso completamente diferente o puede ser el mismo uso. Darle una segunda vida, ¿no? Darle una segunda vida. Este tarro de cristal se puede convertir en otra cosa o, por ejemplo, aprovecharlo para hacer una jabonera. ¿Una jabonera? Una jabonera. Si me haces una jabonera con esto, yo lo pongo allí para para lavarse las manos. La gracia es que no la voy a hacer yo, la vais a hacer vosotros. Venga, mejor todavía, va. Os voy a empezar diciendo los materiales que vamos a utilizar. Venga. Primero de todo, un dosificador de una jabonera vieja que tengamos por casa que no queramos. Empezaremos haciendo, y te va a tocar a ti, un agujero en la tapa. Vale. Y aconsejo que sea con la tapa tumbada sobre la mesa. Vale, para no cortarse ni... Sí, y si lo hiciéramos así, a la presión con la tijera se rompería. Ah. Así que mejor sobre una tabla y cuidado. ¿De qué tamaño? El tamaño aproximadamente... Javi, que no es muy grande, ¿no? Una monedita pequeña. Vale. Yo es que cocina bien, pero manualidades... Como suspendía, que el cole siempre suspendía. Aprovecho mientras corta para enseñaros que con un tarro o un frasco de plástico... Vale. He diseñado e ideado esta jabonera que podía ser para la habitación de los niños, para el baño de los niños, pues, perdón. Toma ya, como mola. Mira esta, qué guapa. Prueba para superada. Los niños. Muy vale, bien. Con los juguetes que sobran y con todas las cajas de juguetes que hay, pues mira, qué los más pequeños, agujero, ¿eh? Hacemos aquí está un... Está perfecto. Esto para Greta, mira, este se lo voy a guardar. Además, como si se cae al suelo no pasa nada, porque vidrio para los niños, ¿no? Vale, tenemos el agujero hecho y comprobamos que el dosificador encaja perfectamente. Venga. Vale, ¿y esto qué es? Le llaman pistola de silicona, pero yo prefiero llamarlo cola termofusible. Esto vale. Es una maravilla, esto te cambia la vida. ¿Y esto dónde lo encuentro? Esto en tiendas de manualidades, en tiendas de bricolaje, en bazares, en mi casa tengo 50, donde quieras. Vale. ¿Y qué hago? Para pegar esto, ¿no? Para que no se sobresalga, el truco sería ponerla desde dentro. Vale. Un buen chorro. A ver. Y si ves que no... Debe quemar, ¿no?
Sí, quema, quema. Va fundiendo la... Y si no tenemos esto... La barrita. Porque esto, claro, me imagino que... Bueno, y si no, un pegamento, ¿no? Claro. Sí, servía un adhesivo instantáneo. Cuidado que te pego el dedo, ¿eh? Da igual. Que yo soy para esto muy torpe. Venga, eso. Y eso se seca enseguida, ¿no? Se seca rápido, sí. Pues entonces ya lo tendríamos. Simplemente sería introducirlo en el bote y mirar más o menos cuánto tenemos que cortar del tubito de abajo. Vale, yo te lo corto. A ojo. Esto, a ojo, sí, esto. Ya ves, porque yo tengo un ojo clínico. Además, de verdad. Oye, sí, no, no está mal. Ya está, ya está. Faltaría un pelín más, no, porque hay que pero... enroscarlo, hay que enroscarlo. Para esto ya ser... tenemos, aquí ponemos el jabón. Yo aquí pondría el detergente para los platos. Ah, bueno, claro, el jabón, exactamente. Ah, tienes aquí, ¿eh? Tengo de todo. Venga, va, pues ya lo llenamos y lo dejamos allí. Esto me recuerda a la primera prensada de aceite de oliva que hacen en Jaén. Tiene el mismo color que este jabón. Verde, más bonito verde. Que este. Verde, 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 verde. Venga, perfecto. Ahí está, oye. Bravo. Bravo. Bueno, me encanta. Bravo. ¿Te ha gustado? Segunda vida, que me parece muy interesante el tema de reutilizar. Vale, ¿qué más? Reutilizar. El segundo proyecto que haremos son etiquetas para diferenciar las especias. En este caso lo que haremos es una técnica que me tiene fascinado y espero dejaros flipando a vosotros. A ver, a ver. Consiste en tener una impresión láser. Impresión láser la podemos hacer con un tóner de impresión. No serviría para este proyecto la impresora que solemos tener en casa, que es la de chorro de tinta. Para eso no serviría. Vale. Lo siguiente que haremos será con muchísimo cuidado. O sea, esto es una fotocopia normal y corriente. Normal y corriente en blanco sí, y negro. Sí, de orégano, pimienta, pipas de calabaza, pimentón. Sí, he hecho un poquito los ingredientes que tenemos por aquí. Como si forráramos los libros, vamos poniendo poquito a poco la etiqueta. Vale. Me tienes intrigado, ¿eh? A mí también. No, amigo. Ahora, esto lo vais a hacer vosotros, que ya me estoy cansando de trabajar, vais a recortar con ayuda del cúter y de la tablita. Javier, tú, que lo has hecho muy bien antes. Venga. Igual alguna reglita o algo, bueno, igual. No. Javi tiene ahí... Lo hace bien, ¿eh? Sí, sí. ¿Ves? Oh. Parece que se le va a ir, pero no. Yo sufro por el dedo. No, no, tranquilo. Sí. No, no, yo controlo. ¡Ras! Tiene cuatro más. Y ahora... Vale, lo tenemos perfecto, ¿eh? Perfecto. Vale. Ahora ya tendríamos una especie de etiqueta plastificada. Sí. Para asegurarnos que la impresión queda bien, bien adherida al celo, presionamos con una cuchara o con el mango del cúter, con lo que queramos, sin llegar a rascarlo. Simplemente presionamos. Algo más, hay algo más. Yo, ¿no? El pimentón, ¿no? Venga. Y lo siguiente que haríamos sería... ¡Tatán! ¿Sabes qué es esto? Agua. Agua. Agua del grifo normal y corriente, tirando a fría. No, vale. No serviría el agua caliente porque eso nos destrozaría el proyecto. Lo vertemos dentro. Ah, sí, entero, ¿eh? Tal cual. Hombre, cuidado que es el primer brico... Torres. Cocina. Bricocina. Si este sale mal... Hay nivel aquí. Cuidado, ¿eh? Si este sale mal, pasa por la oficina. ¿Y vosotras por qué os reís? Simplemente sería, pues nada, ir moviéndolo un poquito para asegurarnos que se empapa bien todo el papel. Vale. Fijaros que esto lo podéis hacer con etiquetas de diferentes tamaños. He traído un ejemplo de un botecito muy pequeño. Yo odio el ajo y he hecho un tarrito pequeño de ajo. ¿Esto es eso? Sí. Pues no lo entiendo. Y simplemente coge la etiqueta, estírala y tú coge esta. O sea, estírala quiere decir... Como me gusta mandar. Que no te lo juegas, no te la juegas tú, ¿no? Estírala es quitarle la... Vale. Esto lo hemos dejado muy poquito tiempo, pero si lo hacéis en casa lo podéis dejar incluso una mañana entera. Se queda el... Ah, mira. Ah, sí. Hola, qué guapo. Sí, sí, transparente total, ¿eh? Buah, queda guapísimo, bueno, fijaros. Qué chulada. Oye, tiene rollo, ¿eh? El tema. Me gusta. Me parece bien. Que os iba a traer. Vale, ahora, tema pegado. Bueno, se bueno seca, porque pega un poco, ¿no? Sí. Se seca, pero solamente secad la cara que estaría impresa, que sería esta. Vale. Y ahora pegarlo, ya está. Simplemente es juntarlo al bote. Hazlo. Venga. Fijaros que esto se está pegando de nuevo por sí solo. Sí, sí, porque aún pega. Y no pega bien. Durante unos días nos permitirá moverlo si queremos. Sería reposicionable. Para que no nos queden estas pequeñas manchas blancas, eso significa, que hay agua entre la etiqueta y el tarro. Sí. Entonces apretamos con un paño. Pero a mí no me ha pasado. Porque tú eres un crack. Bueno, a mí tampoco, lo único que... A él ha quedado perfecto, todo hay que decir. ¡Tra-chan! Oye, guapísimo, ¿eh? Oye, está bien, ¿no? Hey. Muy bien. Me gusta mucho este. Oye, el próximo programa, ¿qué nos vas a traer? Que esto ya me ha gustado, esto me parece bien. La jabonera la ponemos ahí. El próximo programa os voy a dar la lata. Vaya, quiere decir que guardemos las latas. Que me vayáis guardando todas las latas que tengáis. Venga, hecho. Mientras muy bien. Yo acabo esto. Deciros que he pintado las tapas para que quede todo un poquito más unificado. Queda muy bonito, ¿eh?
Queda muy bonito. Bueno, Javi, muchísimas gracias. Vamos a guardarme las latas. Vale. Venga, guardamos las latas. Sacamos la calabaza que si no se nos quema. Gracias, ¿eh? Javi. Hasta luego. Al próximo programa. Bueno, vamos a por la calabaza. Calabaza a punto. Y... bueno, ya ha estado esos 5 minutillos más o menos que hemos estado con Javi. Oye, interesante, ¿eh? Bricocina mola. Me ha encantado lo de los botes, la verdad. Me ha encantado. La impresión. Vale. Vamos a ponerlo aquí. Venga, una espátula de ahí. Y ahora sí, tenemos el majado. Uf, vaya olor hasta más aquí. Brutal que hace. Mira, Javier. Es que si no, como es larga la calabaza... Venga, coge tú de ahí. Ay, ay. ¡Hala! Perfecto. Venga. Creatividad al cuadrado. Esto es, bueno, creatividad... entre vosotros y nosotros, porque esto es fácil y bueno. Con algo muy vamos simple. A poner el aliño y luego hierbabuena. Venga, voy a poner cortado unas hojitas que le va a dar un toque de frescor. Os digo yo, recetón, ¿eh? De estas, vamos, ahora el toque de vinagre con la miel, con el coliandro y la pimienta negra, que ya terminas de sazonar y plato fácil y lo llevas a la mesa y dices, oye, ¿cómo te lo has currado? Y lo hemos hecho en nada. Primer platazo del día.